Hola, hinchada poderosa, ¿cómo están? Le habla Cristian Marrugo. Bueno, como ustedes se merecen, quería despedirme de ustedes por todo el cariño y por toda esa huella que dejé en el club, por todos los momentos lindos que hemos vivido. Y bueno, le he redactado una carta con todo mi corazón. Bueno, se la voy aquí a leer. Decir adiós a un lugar y a personas tan maravillosas duele en el alma. Dejar atrás tantos momentos inolvidables me conmueven, pero a la vez sin duda están tatuados en mi corazón. Es momento de decir hasta siempre a esa hinchada que me hizo sentir como uno de ustedes. Una hinchada con la que compartí grandes momentos de mi vida y que me empujaron a correr esos 80 metros de cancha para hacer el gol en aquella final inolvidable. También es momento de decir gracias a todas las personas que hicieron posible mi llegada a esta linda institución, directivos, cuerpo técnico, jugadores, a cada hinchada poderosos en cualquier rincón del mundo, a la prensa y sobre todo a mi familia que siempre me acompaña. Hoy comienzo un nuevo camino donde espero entregarlo todo como lo hice con la camiseta del Poderoso. Ser parte de la historia del Deportivo Independiente de Medellín me llena de orgullo, un orgullo del cual puedo transmitir a mis hijos y espero algún día poder contárselo a mis nietos, que esta sagrada camiseta también la defendí con honor y gallardía. No queda más que decir nuevamente gracias infinitas a todos y todas, porque como decía Gabriel Romero, tu casaca roja es mi corazón y siempre lo es en mi corazón, porque son una institución que me dio todo, que puedo llegar al Club Independiente de Medellín y mirar mi foto y decir que soy un ídolo, como ustedes me lo han transmitido. Y bueno, gracias por todos. Espero verlos pronto. No sé si en la cancha o en otro lugar. Pero muchas gracias. Dios los bendiga y sigan apoyando al equipo. La institución queda, los jugadores pasamos. Pero este sueño o lo que vi con ustedes, nadie me lo va a cambiar. Siempre van a estar en mi corazón. Que estén muy bien.